Hola, soy Ernesto. Bienvenidos a hoy al nuevo video último de fósiles. Aquí vamos a hacer una pequeña introducción sobre la vida primero. Los fósiles son como restos de vida del pasado, pueden ser restos de animales o huellas o huevos o cosas así. Y hay que recordar que la vida surgió en la Tierra hace muchos millones de años, 3.800 millones de años, y que los fósiles empiezan a aparecer desde como 2.000 millones de años, y que todas estas formas de vida que estamos viendo aquí arriba, que son diferentes tipos de organismos que han vivido a lo largo de la historia, han estado viviendo también millones de años, cosa que nosotros todavía no llevamos, pero son como experimentos que ha hecho la vida en la Tierra y que viven mucho tiempo y luego por un evento ambiental catastrófico se extinguen y entonces luego vienen otras formas de vida y así hasta que hemos aparecido nosotros y algunas otras formas de vida que conviven con nosotros. En este video vamos a hacer unos pequeños fosilitos y vamos a aprender cosas sobre cómo se fosilizan los organismos que han vivido en la Tierra a lo largo de la historia. Disfrútenlo. Aquí tenemos uno que se llama amonite. Eran unos pulpos que tenían sus conchitas así como este, que es como en espiral, si lo logran ver, ahí se ve. El animalito vivía dentro de la concha, como hacia adentro de aquí, y a partir de aquí sale su cuerpecito y sus tentáculos. Estos animales vivieron hace muchos millones de años como si fuera una impresión por fuera de la concha. Pues aquí podemos ver las rayitas, estas rayitas de aquí corresponden a estas rayitas de aquí. Si se fijan, se alcanza a ver el espiral y el centro de la concha. En este caso es que la concha se ha hecho mineral, o sea, se hizo dura, porque las minerales que hay en el agua se van metiendo dentro de la concha y entonces se hace como una roca, por eso quedan así, como este. Este es como el negro, nada más que está partido y pulido por dentro. Se alcanza a ver un poco los cristales dentro de la concha y cómo estos cristales se hacen porque el mineral reemplazó todos los espacios de la concha. Las conchas están así hechas por dentro. Una vez que ha sido reemplazado con el otro material, se forman estas figuras. Entonces tenemos estas de aquí, que son galletas de más chiquitas, ya hechas mineral. Están muy embebidas en la piedra, no es como las conchitas de que vimos hace rato, sino que esto se hizo mineral. Si se fijan, el patrón que tenía antes y el de ahorita es muy similar. Nada más que esto queda hecho una piedra porque no se puede extraer ya de la piedra, ya está hecho piedra. Y por eso tienen esta forma. Y si se fijan, estos son muy pequeñitos comparados con los otros que acabamos de ver. Ok, vamos a ver los materiales que vamos a ocupar en esta sesión. Primero que nada, plastilina, agüita, yeso de dentista, que en efecto es lo que utilizan los dentistas para tomarnos moldes, sí es cierto, y muchos artículos, bueno, palitos para mover nuestra mezcla, y muchos artículos que sean de preferencia duros, para que veamos cómo se van a tomar todos estos como moldes para hacer fósiles. ¡Suerte! Ahora vamos a agarrar nuestra plastilina y la vamos a amasar bien amasadita. Y así va, no lo amasa. Bueno, vamos a amasar muy bien esta plastilina. Lo que estamos buscando es que quede blandita, suavecita y caliente. Ya que tenemos nuestra bolita, que recuerden, tiene que estar blandita y calientita. Vamos a hacer una especie de tortilla, pero que nos quede gruesecita. ¿Ya vieron? Y ahora vamos a subirla aquí en las orillitas, como si fuese una cazuela. Uy, el mío me quedó muy chiquitín, pero no importa, no se preocupen. Pueden hacer de muchos, muchos tamaños. Primero terminen bien su cazuelita, porque aquí es donde vamos a echar la mezcla de yeso. Así que si no tiene las paredes altas, se va a regar todo. Ok. Ya, quedó una cazuelita.
Yo voy a utilizar a mi estrellita y unas cuantas cositas que vimos por aquí. Ustedes en casa pueden utilizar crema, aceite de cocina o vaselina. Y van a engrasar cada uno de sus objetos que van a utilizar. Ya sea, por ejemplo, vean esto, es un arete o una semilla. El chiste es que busquen cosas con muchas, muchas texturas. Algún dije, una piedrita bonita que tengan ustedes, caracoles. Agarran su mezcla y lo embadurnan. No en exceso, el chiste es que queden resbalositas nada más. Nada más con que queden resbalosas. Ajá, se las vamos a colocar a todos. Miren, vamos a utilizar esta conchita que nos trajo Ernesto. Como les dijo Ernesto, el proceso para fosilizar algo es que primero que nada haya estado vivo. Si no está vivo, entonces no se puede fosilizar. Por ejemplo, veamos este esqueleto. Lo que pasó con él, o con los dinosaurios, por ejemplo, es que por alguna razón murió cerca de un lugar con agua. Vean, y lo van a apachurrar ustedes en su plastilina para que se quede ahí la figura de nuestro esqueleto o nuestro dinosaurio o lo que ustedes quieran poner. El chiste es que este animal vivo murió cerca de donde había agua, un lago, un río, el mar o algún riachuelo. Y el chiste es que el tiempo pasó tan lentamente, le cayó algo encima y lo fue cubriendo y entonces quedó ahí. Y con el tiempo pues se fue transformando en piedra, como ya les dijo Ernesto, y es lo que ahorita podemos ver como fósiles. Si se dan cuenta, ahorita que despegué mi arete, se quedó la imagen del esqueleto ahí. Eso es lo que yo estoy necesitando ahorita y lo que van a hacer ustedes. Vamos a ponerle también, por ejemplo, esta que encontré aquí, vamos a ponerle la textura alrededor. ¿Ya vieron cómo queda marcado? Como si fuera la piel de algo. Híjole. Y vamos a poner un cachito de concha aquí, miren. ¿Ya vieron cómo quedan como viboritas? Listo. Este va a ser nuestro molde. Ahora vamos a utilizar el yeso y le vamos a echar un poquito de agua, solo un poquito, ¿eh? No tiene que quedar aguado, sino espesito. Recuerden que esto es yeso de dentista, así que si por alguna razón lo llegan a ingerir, con que se laven la boca es suficiente. Obviamente no se lo coman. Listo, vamos a darle bastantes vueltitas, procurando que nos quede espeso. También acuérdense que este se va a hacer duro muy rápido, así que hagan primero todos sus moldes y luego ya empiecen a mezclar para que no les gane el tiempo. Miércoles. Miren, así es como tiene que quedar. Ni muy líquido, ni muy sólido. Quede como una pasta. Ahora, esto lo vamos a regresar a nuestro molde. ¿Se acuerdan que les dije que cuando morían los organismos les caía algo encima? Por lo general era lodo del mismo lugar. Y como ya sabemos, las partes duras de nuestro cuerpo son principalmente los huesos, los dientes. Y en los animales pueden ser las pezuñas, los cuernos. Y esto es lo que les pasó a ellos. Vamos a intentar darle golpecitos para que se termine de salir el aire que pudo haber quedado abajo. Y ahora lo vamos a dejar reposar. También tengan en cuenta que cuando les cayó encima lodo a los dinosaurios o a los caracoles que les enseñó Ernesto y otros, pasó mucho, mucho tiempo y les cayó encima más tierra, les crecieron arbolitos, caminaron otros animales, pasó mucho tiempo. Así que esto nos da una idea de cómo fue pasando esta transformación de un organismo vivo a lo que es una piedra en este entonces, después de que tantas veces fue aplastado, fue apretado. En algunos casos hay otros animales que se comieron ciertas partes. El chiste es que pasó por tantas cosas, por eso es que ahorita ya es piedra.
Vamos a hacer otra prueba, pero ahorita con una cosa que está viva. Ustedes la pueden obtener en sus jardines por si gustan. Recuerden que para todo necesitan hacer una cazuelita, porque si no se va a caer todo el yeso. Miren, yo me encontré esta hojita. Ustedes seguramente ya la han visto en su casa, que caen las hojitas, o llueve, o alguna persona regó las plantas y las hojitas se empiezan a pudrir, y hay veces que hasta pintan el suelo. Lo que vamos a hacer nosotros, miren, es simular eso. Vamos a utilizar la plastilina y vamos a poner nuestra hojita, cheque, cheque, como hubiera pasado en la naturaleza. Y en este caso le vamos a echar el yeso, que va a simular el lodo que le cayó en el momento de que esta murió o se cayó del árbol. Lo mismo le pasó a algunos dinosaurios, no a todos. Pero por eso es que podemos ver en los museos sus huesos. Porque la parte más dura, que son los huesos, es la que usualmente dura más tiempo. Porque los carroñeros y los carnívoros, al ver un animal muerto, seguramente quisieron aprovechar y comérselo. Por eso es que también los huesos son lo que más frecuentemente podemos ver. Y los dientes también, colmillos y cuernos de muchos otros animales. Y lo vamos a dejar ahí. Cuando seque, van a ver cómo se va a quedar, como una impresión ahí. Uy, como si le hubiéramos tomado una calcomanía. No se les olvide amasar muy bien su plastilina, porque si está calientita y bien amasada, eso le va a ayudar al yeso a que solidifique más pronto. Y recuerden estarle haciendo un poquito así para que vean si su yeso ya... ¿Ven? Este todavía estaba fresco. Y este ya está duro. Y este también está ya durísimo. Pero sí le ayuda al yeso el que esté calientito. Así que no se les olvide estarlo amasando. Aunque está un poco dura, la verdad. Bien. Vamos a poner este coral. A ver, ya hicimos dos tipos de fósiles. Los fósiles donde estaba el organismo ahí adentro y los fósiles que van a dejar solo una huella de que estuvieron ahí. Porque como las hojas, pues ellos no tienen partes duras que podamos encontrar. Por eso es que la mayoría de las veces con las cositas blandas como las hojas, lo que encontramos son como sellitos de ellos. Utilicen semillas que tengan, juguetes... Miren cómo quedan los solecitos. Esperamos a que nos muestren ustedes todo lo que hicieron. Vamos a ponerle. Miren esta otra plantita que me encontré. Vamos a ponerle una sal aquí. Y otras por acá. Y le vamos a echar el yeso. Vamos a abrir este, así poquito a poquito. Sí, parece que sí. Le vamos a ir despegando muy lentamente, con cuidadito. Híjole. A ver, veamos cómo es que quedó. Ahora vamos a retirar la hoja. ¿Ya vieron cómo quedó aquí como si fuese un sello lo que hizo la hojita? Miren, 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 miren. Por eso nosotros podemos encontrar este tipo de cosas cuando son organismos muy blanditos y no tienen hueso. ¿Ya se dieron cuenta? Le quedó como un sellito. Ahora vamos a ver uno de los que era un esqueleto. Igual, recuerden, suavecito, suavecito. No se desesperen. Vamos a ver qué es lo que salió aquí. Este claramente le faltaba un poquito más, pero sí se nota el esqueleto. Miren, aquí está el cráneo, aquí está el tórax y uno que otro huesito. Y eso es lo que le pasaba justamente a los dinosaurios. No encontramos a todo el organismo porque pasaron mil y un cosas a lo largo del tiempo, desde terremotos, huracanes, que alguien lo rompió y se llevó un cacho. Por eso es que solo encontramos fragmentitos. Este, por ejemplo, le faltaba cuajar un poquito más, pero este está duro como piedra. Ustedes tienen que ir probando. Y esta plastilina que nos quedó así, la podemos amasar nuevamente y utilizarla de molde. Y hacemos otra cazuelita. Recuerden,
Tienen que estarla amasando y tiene que quedar durita. El yeso, cuando ya se empieza a secar, va a sacar un poco de calor, así que no se espanten, no pasa nada. De hecho, casi no se siente. Está ligeramente tibio, pero eso significa que todavía no está seco adentro. Y nos puede pasar eso. Así que démosle chance. ¿Ya vieron? Está duro por encima, pero seguramente abajo está todavía un poco blando. Así que poquito a poquito démonos cuenta. ¿Ya vieron cómo se va separando? Así nos vamos dando cuenta si ya empezó a solidificar. Utilicen sus juguetes para ver qué escenarios fosilizados pueden utilizar ustedes. Desde semillas. ¡Oh, hay alguien aquí dentro! Ah, miren, y la técnica que les va a enseñar Ernesto, para que nuestros fósiles se vean antiguos, vean lo que él les va a hacer. Entonces, una cosa que podemos hacer ya que ando acabemos es hacer agüita con café. Y le revolvemos bien el cafecito, del soluble o a lo mejor del otro también se puede. Si tienen acuarelas también pueden decorar ustedes sus fósiles, ¿eh? Y luego ya nomás con un pincelito le pintan arriba. Vean cómo se notan un poco más las marquitas. Le pintamos. Podemos dejar que se seque tantito y luego le volvemos a pintar y así. Y así va a ir quedando. Así va a ir quedando como de colorcitos y se va a hacer como que estuviera un poco de vejez. Como se ve el pez. Así, cafecito. Ahora esperamos que ustedes hagan también los moldes y nos enseñen qué otras creaciones hicieron. Ahorita les vamos a mostrar cómo salió el nuestro. Aquí tenemos nuestros fósiles cómo terminaron, los esqueletitos y las conchas y algunas plantitas que se pueden ver ahí al lado de esos mismos fosilitos y cómo quedaron también con la pintura de café. Los fósiles son importantes porque así es como sabemos que hubo otras formas de vida en el pasado y nos da idea de cómo era la Tierra en ese momento y qué tanto ha cambiado y qué otras cosas le han pasado a la Tierra mientras hemos estado aquí. Y también conocemos cómo eran nuestros antecesores y también podemos conocer esas formas de vida que ya no nos tocó ver, pero que son importantes de conocer, finalmente son impresionantes. Muchas gracias por ver este video, espero que sus fósiles les hayan quedado bonitos, esperamos que nos manden fotos de cómo les van quedando sus fósiles. Les recordamos también, las imágenes que se vieron al inicio son de un libro que les dejamos la información del libro en la descripción del video. Y recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir con sus amigos y enemigos. También escribir en la página del Face. Si tienen dudas, comentarios o cualquier otra cuestión, pueden escribirlos al Face o al correo. Recuerden también suscribirse a la página de Secretaría de Cultura, que es lo que nos va a ayudar para que podamos seguir dando talleres posteriormente. Y esperen los siguientes videos. También vamos a hacer algunos videos cortos de como apéndices de cositas que no nos ha dado tiempo de poner. Muchas gracias a todos. Gracias por ver. Adiós. Pensó que le íbamos a dar comida. Si no hay comida, no me caen bien. No, no te comas eso.